Gracias, senadora presidenta. Quiero aprovechar la trascendencia de este órgano colegiado que representa al Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente, con senadoras, senadores, diputados, diputados, para desde aquí enviar un reconocimiento al pueblo de México, especialmente de los 6 estados de la República donde hubo elecciones para elegir a sus gobernantes el domingo pasado. Manifestar mi congratulación porque el pueblo de Tamaulipas determinó que el compañero senador con licencia Américo Villarreal sea su próximo gobernador. Que el senador con licencia Salomón Jara sea por voluntad mayoritaria del pueblo el próximo gobernador de Oaxaca. Que el senador con licencia Julio Menchaca, compañero nuestro, sea el gobernador electo en el estado de Hidalgo. También manifestar y hacer extensivo el reconocimiento al pueblo de Quintana Roo que tomó la determinación de elegir a Mara Lezama como su próxima gobernadora. Y reconocer el esfuerzo más allá de los números de Nora Rubalcaba como candidata a gobernadora en Aguascalientes y de Marina Vitela como candidata a gobernadora de Durango. Segundo, he estado muy atento a este debate y veo con profunda decepción cómo hace falta, cómo hay la ausencia por parte de los partidos de la oposición al hacer el análisis de los resultados electorales que les fueron desfavorables. Primero, de la autocrítica. Una reflexión empieza por hacer un ejercicio de autocrítica más allá del derecho a la crítica con fundamento o sin fundamento, que lejos está del ejercicio autocrítico para aceptar entender errores y estrategia, el por qué obtuvieron esos malos resultados. Qué lejos está el Partido Revolucionario Institucional de sus propios orígenes, que de no corregirse estaremos asistiendo el próximo año a sus funerales. Qué lejos también del origen democrático que tuvo la formación del Partido de Acción Nacional. Ojalá pudieran entrar a ese proceso de análisis, de reflexión, de valoración, de autocrítica y de propuesta. Y finalmente, no hay ausencia en la Cumbre de las Américas, porque si alguien conoce de historia y conoce la historia y está en la historia, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha señalado claramente y con fundamento el porqué de sus señalamientos a la Cumbre de las Américas. Andrés Manuel López Obrador es el hombre de la historia y del tiempo que hoy vivimos, y estoy seguro que el tiempo hoy y mañana le dará la razón. Gracias. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea.